por su presencia hoy aquí esta mañana, en que hemos tenido una nueva reunión del Consejo de Gobierno de Castilla y León. Y me acompaña el consejero de Presidencia porque el primero de los asuntos de relevancia que hemos acordado y que tienen ustedes en la documentación es un ámbito de su consejería y él lo explicará más adelante. Se trata del nuevo decreto por el que se establece la herramienta para ayudar a resolver la escasez de secretarios en los ayuntamientos de Castilla y León, con un compromiso que tenemos con las corporaciones locales y con el mundo local de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, explicaré a continuación el resto de los temas acordados en el Consejo de Gobierno y luego el consejero explicará esta cuestión y estaremos a la disposición de cualquier pregunta que deseen formular. La Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León recibe una ayuda de 110.000 euros para actividades de promoción y formación de la artesanía. Es un sector especialmente importante en nuestra comunidad autónoma y, desde el punto de vista del apoyo, estamos a su lado en materias de formación, en materias de promoción del sector y, además, sabiendo que muchos de esos profesionales realizan su actividad en el mundo rural de nuestra comunidad autónoma. El Consejo de Gobierno también ha aprobado el calendario laboral para el año 2023. Quizá lo más relevante es la inclusión en el ámbito de las decisiones de las fiestas autonómicas, el día 2 de enero y el día 25 de julio como festivos. Saben ustedes que en este ejercicio, el día 23 de abril, me refiero al año 2023, caerá en domingo y, por tanto, el día de la comunidad será el domingo. Lo que se hace es establecer el día 25 de julio como día festivo y como traslado desde el día 1 de enero al 2 de enero como día festivo. Desde este punto de vista, el calendario quedará como 1 de enero, día de Año Nuevo, que se traslada al 2 de enero, el 6 de enero, Epifanía del Señor, 6 de abril, Jueves Santo, 7 de abril, Viernes Santo, 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, 25 de julio, Santiago Apóstol y Patrón de España, 15 de agosto, Asunción de la Virgen, 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, 1 de noviembre, Todos los Santos, 6 de diciembre, Día de la Constitución, 8 de diciembre, Inmaculada Concepción y 25 de diciembre, Natividad del Señor. A esto, como saben ustedes, hay que añadir los dos días de ámbito municipal de carácter festivo que establezca cada uno de los municipios de nuestra comunidad autónoma. Se han aprobado, asimismo, 340.000 euros para actividades de conservación de piscifactorías en relación con la trucha común en las provincias de León, Ávila y Salamanca. Estamos hablando de que nuestra comunidad es la comunidad referencia dentro del contexto mundial en el tema de la trucha y en un contexto como el que hemos vivido de elevada sequía y de cierto estrés desde el punto de vista de reproducción, pues nos ha parecido oportuno esta inversión que viene a consolidar desde el punto de vista de la biodiversidad de Castilla y León un elemento de biodiversidad esencial para nuestra comunidad como la trucha común. En el ámbito de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital se destinan 2,6 millones de euros para el incremento del rendimiento y el nivel de seguridad de las bases de datos en el ámbito de la Junta de Castilla y León y una dotación de 233.000 euros en el ámbito de carreteras para la conexión entre Puebla de Sanabria y Ribadelago, en la carretera Zamora 104, mejorando su pavimento. La Consejería de Agricultura y Ganadería acondiciona por importe de 880.000 euros diversos caminos rurales en la Sierra de la Paramera, en Ávila. Sanidad tiene diversas actuaciones. En total, las inversiones en el ámbito sanitario ascienden en este Consejo de Gobierno casi a 3,5 millones de euros. Se viene a sumar a lo que venimos realizando en los últimos Consejos de Gobierno, muchos de ellos procedentes de fondos europeos Next Generation. De este importe, 1 millón corresponde a equipamientos, 1,8 millones de euros a mejoras en los sistemas informáticos y al resto a actividades de diversas naturalezas. En concreto, 1,5 millones de euros para mejorar el acceso a la información científica en la biblioteca online que disponen los profesionales del Sistema Público de Salud de Castilla y León. Casi 500.000 de euros para la derivación de resonancias durante las obras del nuevo equipo en el Hospital del Bierzo y, por tanto, para realizar estas actividades desde el punto de vista sanitario. Asimismo, se amplían los servidores para la mejora de la plataforma de la receta electrónica interoperable, no solamente para favorecer esta receta electrónica en el ámbito de Castilla y León, sino la interoperabilidad con otras comunidades autónomas. Se establece el gasto para la obra de un nuevo angiógrafo digital en León. Asimismo, 256.000 euros para Burgos y 610.000 euros para el Hospital de Medina del Campo. La Consejería de Educación, por su parte, ha presentado
un acuerdo que se ha formalizado, que es la aportación del cuarto trimestre correspondiente a las universidades públicas de Castilla y León. Hablamos de una aportación de 101 millones de euros, es el último trimestre del año y, por tanto, acumulando los cuatro trimestres de este ejercicio, la aportación global que se ha realizado a las universidades públicas de Castilla y León asciende a 404 millones de euros. Se trata de financiar sus gastos de funcionamiento y personal durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, en lo que corresponde a este último cuarto trimestre, y la distribución de estas cantidades entre cada una de las universidades las tienen ustedes en la documentación que les ha sido entregada. Hablamos de las cuatro universidades públicas y se trata de que se aborden los tres grandes retos que tenemos planteados en la actualidad: reforzar la excelencia de la formación de los estudiantes universitarios mediante una enseñanza más personalizada y de más calidad, fomentar y afianzar la investigación científica de calidad y aumentar la transferencia del conocimiento universidad-empresa en nuestra comunidad autónoma. Y ya termino con la Consejería de Cultura y Turismo, que establece la propuesta de declaración que se ha aprobado de varios bienes de interés cultural, en este caso en la provincia de Segovia. Por un lado, la Casa Palacio de los Ayala Berganza, la Casa del Crimen, que se ha declarado bien de interés cultural en su categoría del monumento, y por otro lado, el Molino de los Señores sobre el Eresma, también en Segovia, bien de interés cultural en su categoría de monumento. Finalmente, dos últimas comunicaciones, dos últimos acuerdos relativo al área de ceses y nombramientos. Se ha aceptado el cese a petición propia del viceconsejero de Dinamización Industrial y Laboral, Óscar Villanueva Manzanares, y también se acepta el cese a petición propia de la directora general de Función Pública, Paloma Rivero Ortega, y en este caso el nombramiento para esa misma responsabilidad como nuevo director general de don Francisco Javier Raedo Aparicio. Les agradecemos a ambos los servicios prestados todo este periodo a la comunidad autónoma, la tarea desarrollada, y a la persona que asume la nueva responsabilidad le deseamos también el máximo nivel de éxito y de eficacia en su servicio a nuestra comunidad autónoma, en su servicio a Castilla y León. Y sin más, pues cedo la palabra al consejero de… No sé, Sonia, si es que ha dicho… Ah, no, está… No, lo digo porque a lo mejor he ido muy rápido y quieres que repita algo, ¿no? Ah, Sí, perdón, ¿eh? He comunicado, por un lado, el cese a petición propia del viceconsejero de Dinamización Industrial y Laboral, don Óscar Villanueva Manzanares, y por otro lado también el cese a petición propia de la directora general de Función Pública, Paloma Rivero Ortega. En este caso se acompaña el nombramiento para esa misma responsabilidad, director general de Función Pública, de Francisco Javier Raedo Aparicio como nuevo director general. La documentación relativa al currículum del nuevo director general le será remitida, como en otras ocasiones, para que puedan disponer de la misma. Y sin más, te doy la palabra al consejero de Presidencia para que detalle el punto del orden del día, primero que tienen ustedes en su documentación y es el que hoy pasa a señalar. Y muchas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los medios de comunicación, tanto los presentes como los que están online, el seguimiento de esta rueda de prensa. Agradecer también, como no, al portavoz de la Junta el que me permita explicarles con mayor detalle lo que supone este decreto, un decreto por el que se regulan los procedimientos de selección y nombramiento de funcionarios interinos de Administración local con habilitación nacional y se crean y regulan las correspondientes bolsas autonómicas de interinos. Significar, antes de nada, que nosotros hemos venido trabajando con este decreto, en primer lugar, con la Federación Regional de Municipios y Provincias, por supuesto, con las diputaciones provinciales y, muy especialmente, con el Colegio de Secretarios, por enmarcarles un poco dónde radica el problema. Radica el problema en una escasez de secretarios en nuestro mundo local, una comunidad autónoma como la nuestra, 2.248 municipios, 2.248 alcaldes, y en dichos municipios tiene que haber un secretario, que es el que permite dar el soporte legal, el soporte administrativo a la vida del ayuntamiento. Por tanto, estamos hablando de una figura que a mí se me antoja clave, determinante en nuestro mundo rural y que
Con este decreto pretendemos que haya más secretarios y que la calidad del trabajo que realizan sea mejorada, entre otras cosas, y muy fundamentalmente porque con ello también luchamos contra la despoblación. Yo quiero, en ese sentido, romper una lanza a favor del trabajo que vienen realizando los secretarios de Administración Local, habilitados nacionales, en el conjunto de la comunidad autónoma. ¿Dónde no habría problema? Pues no habría problema si el Gobierno de España, que es el competente a la hora de establecer las correspondientes ofertas públicas de empleo, dotara de suficientes número de secretarios a lo largo y ancho del territorio nacional. En la última han dotado la oferta pública de empleo de secretarios habilitados nacional con 600 para todo el territorio nacional, lo que a nosotros se nos antoja muy escaso. De hecho, nosotros estamos reivindicando de manera continua el que se produzca una mayor oferta pública de empleo en este ámbito. ¿Qué hemos hecho en este decreto? Si tuviéramos la posibilidad de resumirlo en tres palabras, ¿cuál es la idea que persigue este decreto? En primer lugar, agilidad. En segundo lugar, permanencia. Y en tercer lugar, calidad. Y me explico. Agilidad en la cobertura de las plazas de secretario. Les quiero hacer una reflexión. Imagínense en un pueblo pequeño de nuestra comunidad que él mismo, el alcalde y el resto de concejales están sin secretarios, lo que supone esa sensación de agobio, de no tener a alguien que lleve a cabo las funciones administrativas que corresponde al ayuntamiento y, lo que es más importante, el informar en legalidad de las actuaciones que le corresponde acometer a dicha corporación. Bueno, pues queremos ganar en agilidad en la cobertura. En segundo lugar, queremos ganar en algo también muy importante, que es la permanencia de dichos secretarios nombrados interinos en dicho municipio. Y, en tercer lugar, que la prestación del servicio se dé con las máximas garantías de calidad, que va a redundar también en una mayor seguridad para la corporación y el conjunto de los vecinos del municipio. Por ello, el decreto establece un doble procedimiento. Muchas de estas cuestiones tienen un carácter que ya veníamos acometiendo, como es la de establecer un procedimiento selectivo de cada entidad a la hora de conseguir que haya un secretario interino a través de un concurso oposición. ¿Cuál es el matiz que introducimos en este decreto, en este primer procedimiento? Que, bueno, los méritos se van a homogeneizar, van a ser en todos los casos la valoración de los mismos idéntica, y eso yo creo que redunda también en esa calidad a la que me acabo de referir anteriormente. Y luego, el apartado más importante, el de la regulación de las bolsas, y que yo quiero aquí detenerme un momento, si me lo permiten. Creamos tres bolsas y, además, tienen carácter provincializado. La creación de tres bolsas por cada una de las provincias. Hay una bolsa que es de la subescala de secretario de entrada y otra de interventores. ¿Cuál es el cauce que va a alimentar esa bolsa? Pues el que viene operándose hasta este momento, es decir, aquellos opositores que se han presentado a las oposiciones a nivel nacional y no han superado el ejercicio de la oposición, pero así, el conjunto de la oposición, pero sí alguno de los ejercicios, se inscribe en dicha bolsa y de ahí se va tirando en función de las necesidades. Siguiente, la tercera de las bolsas es la que habla de la subescala de secretaría e intervención, que es la que más nos afecta a todos nosotros, dado que, como saben, los municipios en Castilla y León tienen poca población. Estamos hablando de que el 76% de los municipios en Castilla y León tiene menos de 500 habitantes. Bueno, pues en esta subescala de secretario interventor tenemos dos vías de acceso a la bolsa. Una, como el procedimiento anterior, aquellos alumnos opositores que no han superado la oposición, pero sí alguno de los ejercicios, y se inscriben en dicha bolsa. ¿Cuál es la gran novedad que aporta el decreto? Que a su vez hay una bolsa libre en la cual se pueden inscribir los universitarios licenciados y que vamos a exigirles, y esta es la grandísima novedad, en primer lugar, la realización de un curso de 100 horas y, en segundo lugar, que hagan un examen, que hagan una prueba en la cual, de carácter presencial,
en la cual veamos que tienen los conocimientos suficientes para abordar esta profesión. Eso nos da y nos habla de esa calidad a la que me refería anteriormente y que tan demandada es por parte de nosotros, como Junta de Castilla y León, como lo es por el conjunto de los colegios de secretarios de nuestra comunidad. Esta es la gran novedad que establece el decreto y que, una vez puesto en marcha, exige de unas acciones que comento a continuación y que son fundamentales, esenciales. Claro, si queremos alimentar la bolsa, tenemos que dar a conocer la profesión entre nuestros universitarios cuando están finalizando sus estudios. Por ello, suscribiremos los correspondientes convenios de colaboración con las universidades públicas y privadas de la comunidad al objeto de qué, de que los meses de abril, de mayo, últimos de carrera, podamos explicarles, como se explican en otras materias a los alumnos, en qué consiste esta profesión, cómo pueden inscribirse, cómo pueden participar realizando este curso y cómo se pueden examinar para ver si superan con conocimiento las prácticas que han realizado en el correspondiente curso. Eso nos facilitará, queremos, entendemos, nos facilitará tener una bolsa adecuada de secretarios interinos en los cuales se dé esa estabilidad, esa permanencia y esa calidad, amén de esa agilidad que pretendemos y que tanto nos demandan nuestros alcaldes, nuestros concejales, nuestros presidentes de diputación, nuestros diputados provinciales. Les decía al principio, estamos ante una profesión fundamental en nuestro medio rural. Fundamental, yo siempre lo digo, y voy a utilizar una expresión que puede sonar fuerte, pero es así. Sin secretario puede que no haya candidato a alcalde, porque el alcalde tiene una profesión. No está, en términos generales, materializado con los ámbitos administrativos, con la vida y la legalidad administrativa. Eso se lo está aportando el secretario. Por tanto, necesitamos que haya secretarios porque con ello luchamos también contra la despoblación. Yo quiero agradecer muy expresamente la colaboración que hemos materializado con el Colegio de Secretarios, con el COSITAL, porque eso nos ha permitido abordar y alumbrar un decreto que es de sumo interés para el medio rural y así nos lo ha transmitido siempre el presidente Alfonso Fernández Mañueco. A mayores, ¿qué vamos a hacer? Que también es importante, vamos a apoyar, a reforzar los servicios de asesoramiento municipales que están en las diputaciones provinciales. ¿Para qué? Para que apoyen a los secretarios. Piensen ustedes que la situación de un secretario en un ayuntamiento muchas veces es de soledad administrativa. Imaginen que un secretario, a la par que está certificando una partida de nacimiento, que es un trámite administrativo muy rutinario, a lo mejor tiene que conceder una autorización de unas instalaciones fotovoltaicas, de unas instalaciones eólicas, y necesita de un asesoramiento directo, de un asesoramiento cercano, de un asesoramiento que se presta a través de los SAN, de los servicios de asesoramiento a municipios de las diputaciones, y por ello tenemos que potenciar, tenemos que reforzar. Hemos creado un subgrupo de trabajo en la consejería, estamos trabajando con todos los SAN del conjunto de las diputaciones provinciales de la comunidad al objeto precisamente de eso, de ver cómo podemos apoyar, potenciar y desarrollar unos SAN más potentes, si caben, siempre respetando la autonomía que corresponde a las diputaciones provinciales, en aras a este apoyo necesario a nuestros secretarios. Muchísimas gracias y quedamos a su disposición. Pues lo dicho, si tienen alguna pregunta que realizar en relación con este asunto o cualquier otro, estamos a su disposición. Sí, bueno, empezando por los acuerdos que se han aprobado hoy, en primer lugar quería referirme al calendario laboral. Los sindicatos han criticado que este calendario laboral y la inclusión del 25 de julio como festivo tenga un trasfondo ideológico. No sé desde la portavocía que tienen que decir a estas críticas. Y luego, en otro sentido, quería saber qué postura tiene la Junta o cómo valora la Junta el último pleno de las Cortes y las situaciones que se han dado de rifirrafes y enfrentamientos en las mismas en el último pleno. Gracias. Pues sobre las dos cuestiones que usted plantea, en primer lugar, el calendario es el que usted conoce y
hay que verlo con normalidad, porque el 25 de julio ya en alguna otra ocasión previa se ha establecido como día festivo en nuestra comunidad autónoma y además creo que es festivo también en otras comunidades autónomas y desde ese punto de vista, en función de las circunstancias que se daban, entre ellas que el 23 de abril coincidía en domingo, el Día de la Comunidad, y que, lógicamente, en ejercicios futuros volverá a ser fiesta, pues nos habilitaba este margen, también teniendo en cuenta que el día 1 de enero pues coincidía también en domingo y, en función de las circunstancias familiares y los movimientos que hay en esa época, parecía oportuno también dar ese día añadido para el reencuentro de muchas familias. Y, por tanto, se ha pensado siempre, sobre todo, en el interés de la gente de Castilla y León y hacer compatible este interés con la gente de Castilla y León con la actividad productiva en nuestra comunidad autónoma, y son los dos días que nos ha parecido más adecuado, que se valoraron en el Consejo y en la Comisión que establece los trabajos al efectos y que ya, por otra parte, en anteriores ocasiones se había producido. No es la primera vez que nuestra comunidad se establece el día 25 de abril, ni siquiera el 2 de enero como festivo, cuando también ha coincidido el día 1 de enero, y tampoco es la primera vez que, siendo el día 23 de abril domingo, pues ahí se concentra también el día de nuestra comunidad autónoma. El otro tema que usted planteaba, yo creo que nosotros y especialmente los responsables públicos de esta comunidad autónoma tenemos que estar a la altura de lo que los ciudadanos de Castilla y León esperan de nosotros, de lo que las personas de esta tierra merecen. Y, por tanto, este tiene que ser nuestro comportamiento. También nuestra imagen es la imagen de Castilla y León y tenemos que estar a la altura de lo que las personas y lo que Castilla y León demanda, requiere y merece de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos que hacer la reflexión sobre qué podemos hacer mejor, sobre cuál puede ser nuestro comportamiento y sobre cómo podemos contribuir a lanzar la imagen de Castilla y León dentro y fuera de Castilla y León que merecemos. Desde ese punto de vista, yo creo que la reflexión no solamente es hacia el exterior, sino también hacia cada uno de nosotros, en qué medida podemos colaborar los que tenemos alguna responsabilidad política y pública para contribuir a este objetivo. Sí, buenos días. Por sus palabras entiendo entonces que cree que el vicepresidente debía disculparse por sus palabras al procurador Francisco Ejea del martes. Y luego, sobre los ceses, no sé si nos puede detallar muy bien los motivos y en qué situación queda el anteproyecto de ley de función pública que se presentó en junio del año pasado y, bueno, quedó un poco en el tintero. Gracias. Pues sobre la primera cuestión que usted señala, cuando decía que todos tenemos que hacer una reflexión, me refería en primera persona también a mí mismo, en el sentido de que cada uno de nosotros tenemos siempre que pensar qué podemos hacer para que esto mejore. Es verdad que no solamente se trata del Pleno de las Cortes de Castilla y León, sino también otros ámbitos. Estoy hablando también de las propias redes sociales y de otros instrumentos que existen, donde es verdad que a veces los responsables políticos, sin entrar tampoco de hablar de uno u otros partidos, yo creo que todos tenemos que hacer ese esfuerzo, bien sean partidos con mayor representación, partidos con menor representación, en qué medida nuestro comportamiento y nuestras palabras se centran más en las propuestas y en el ámbito de las aportaciones o más bien en el ámbito de la descalificación. Yo creo que ahí tendríamos que hacer un esfuerzo, no solamente me refiero solo al ámbito de Castilla y León, sino también al conjunto de España. Es verdad que quizá durante los últimos tiempos pues se ha venido produciendo en el contexto nacional y también en Castilla y León pues a la necesidad de ver esto desde la perspectiva de la voluntad de recuperar el diálogo, el acuerdo, la moderación, la mano tendida como elemento de actuación en la vida pública. Yo creo que aquí estamos para solucionar los problemas de la gente. Las personas de Castilla y León tienen muchos problemas y, sin duda, esperan que nosotros contribuyamos a resolvérselos. Tienen el problema del paro, el problema de la crisis económica, el problema de la inflación, el problema de los tipos de interés, el problema de la anunciada subida de impuestos, y yo creo que en ese contexto, especialmente aquellos que tenemos alguna responsabilidad pública, aquellos que hemos recibido de una u otra forma la confianza de los ciudadanos, tenemos que devolver esta confianza de los ciudadanos también con nuestro comportamiento. Y desde aquí se trata de que cada uno de nosotros, y por tanto también yo en primer lugar, y todos en general, podamos reflexionar cómo podemos contribuir a mejorar la vida de la gente. Ay, sí, perdón, sobre los ceses. Pues han renunciado a petición propia. Han entendido que han cumplido una etapa en la actividad al servicio de la comunidad autónoma y han renunciado a esa responsabilidad y, por tanto, lo que se hace en la Junta de Castilla y León primero es aceptar esa renuncia y deseándoles lo mejor en la vida personal, también agradeciéndoles toda esa etapa de servicio al interés de los ciudadanos que, lógicamente, también ha contribuido a que podamos mejorar la vida de los mismos. Y si nos puede recordar, un segundo, en qué estado está ese anteproyecto. Sí, mire, nosotros seguimos trabajando internamente en el anteproyecto de ley de función pública, como lo estamos haciendo también en el ámbito del nuevo convenio colectivo.
y la intención que tenemos es que en los primeros meses del año 23 podamos aprobar en el Consejo de Gobierno dicho proyecto de ley de función pública. Aprovecho, dada su pregunta, para agradecerle muy personalmente y especialmente los servicios a Paloma Rivera, la cual ha desempeñado un trabajo muy importante en aras al empleo público de esta comunidad, y en ese sentido es una decisión personal de ella el dejarlo. Quiero desde aquí manifestarle mi gratitud, y creo que la gratitud en este caso la puedo hacer extensiva a casi todos o todos los empleados públicos de la comunidad. Sí. Hablaba de la imagen que proyecta Castilla y León. ¿Qué imagen considera que está proyectando y es la que le gusta? Pues en muchos aspectos sí, pero si usted se refiere al pleno concreto de ayer, la imagen no es la que queremos transmitir ni la que merece esta tierra. Castilla y León es apreciada fuera de nuestra comunidad por muchos valores y, por tanto, yo creo que en general la imagen que transmitimos fuera es positiva. Es una comunidad que tiene un nivel cultural muy alto, con la máxima formación de sus jóvenes y de sus trabajadores dentro del contexto nacional, con el mayor nivel de bienes de interés cultural del total de España, con un patrimonio natural ciertamente extraordinario, con un nivel de investigación y talento que no tienen otras comunidades autónomas, pero a veces, y es el caso de ayer, el comportamiento en el ámbito de las Cortes de Castilla no fue el deseable, no es el que se espera de nosotros. Y, por tanto, eso es algo que tenemos que reconocerlo y tenemos que cambiarlo. Y no se trata de pensar en el tú, en que lo cambien otros, sino también en que cada uno de nosotros contribuyamos a poderlo cambiar. Y esta es la tarea que tenemos ante nosotros. No buscar siempre la responsabilidad en los demás, sino preguntarnos cada uno de nosotros qué podemos hacer para hacer posible esto, que a veces se viene dando no solamente el otro día, sino con excesiva asiduidad, diría yo. Yo, que asisto también a otros plenos y otras sesiones, he visto que en otras ocasiones también, dentro de lo que es la crítica, que siempre es saludable, sobre todo si es constructiva, pues se establecen ciertas calificaciones que quizá exceden lo que tendría que ser el debate parlamentario. Nosotros lo aceptamos, porque lógicamente cada cual se expresa en los términos que cree oportuno expresarse en el ámbito del Parlamento. Y asumimos la crítica y asumimos, por tanto, la contribución que puedan tener distintos grupos en el ámbito parlamentario al debate político en la forma que lo crean oportuno. Pero sí nos gustaría que ese debate se produjera por el cauce que nuestra comunidad autónoma merece, una comunidad histórica, una comunidad autónoma cultural y una comunidad que se caracteriza por tener muchos valores, y entre ellos no estaba lo que ayer hicimos como imagen de Castilla y León dentro y fuera de Castilla y León. ¿Usted recuerda en algún otro pleno de cualquier otro sitio, porque ha dicho que esto debe pasar en muchos sitios y no veo yo muchos, ¿usted recuerda algún vicepresidente llamando imbécil a un diputado? ¿Lo recuerda? Yo sí que he visto, y en el Parlamento de Castilla y León, imbécil, descalificaciones de insultos de personas que estaban en uso de la palabra o que no estaban en uso de la palabra. Si lo he visto y si repasan el periodo de sesiones, podrán ver algunos de ellos. Vale. Y luego, le quería hacer otra pregunta. Hace dos semanas usted contaba aquí que no se estaba pensando en la reapertura de la central de Garoña. Posteriormente, usted anuncia aquí que la Junta de Castilla y León va a licitar un estudio para estudiar la viabilidad de la reapertura de Garoña. Y ayer, no sé muy bien por qué motivos, la PNL de Vox cambia, se pasa de hablar de una reapertura de Garoña a abrir una central nuclear en el Valle de Tobalina, algo un poquito más genérico, pero además a instar a la Junta a que inste al Gobierno de España para licitar un estudio. ¿Qué ha pasado exactamente? Y si tiene algo que ver que alguien les recordase a ustedes que podían incurrir en una presunta prevaricación por licitar un estudio en pos de una empresa privada. Gracias. Pues la posición de la Junta de Castilla y León sobre la energía nuclear es la misma y fue la que la manifesté esta semana y también las anteriores. Primero, nos pareció inadecuado el cierre precipitado de las minas, de las térmicas y de la central de Garoña. Y hoy estamos pagando las consecuencias en la forma del excesivo coste de la producción de la energía eléctrica, en el excesivo coste que pagan personas y empresas en la factura energética, y lo estamos pagando en el conjunto de España y también en Castilla y León. Segundo, que Castilla es una región solidaria, que produce energía, que produce especialmente energía renovable, que somos la referencia dentro de España y liderazgo en la energía renovable, que a nivel europeo
estamos al nivel de Noruega, que es el líder europeo en esta materia, y que exportamos energía porque incluso producimos más energía que la que consumimos, que es mucha. Y esto hace que la solidaridad de Castilla y León sirva para que otras comunidades autónomas y el resto de España, que es deficitaria, pues tenga una mayor garantía en el consumo. Pensamos que en este contexto tienen que utilizarse todas las fuentes de energía disponibles y, por tanto, debe imperar la tecnología por encima de la ideología. Y dentro de este contexto de las fuentes disponibles están todas. Y por eso pedíamos expresamente también la prórroga de la vigencia de la vida útil de las centrales nucleares existentes. Y en ese contexto es el que nos manifestamos. Lógicamente, ayer hubo un debate parlamentario y nosotros, como Gobierno autonómico, estamos siempre atentos a los debates parlamentarios y a las decisiones de las Cortes de Castilla y León, y en este caso a través de las decisiones de esa proposición no de ley. Pero entonces, ¿no van a licitar el estudio o no? Nosotros cualquier información que tengamos adicional sobre este asunto se lo diremos, pero lógicamente seguimos pensando que si hay un promotor de iniciativas en ese ámbito, esa iniciativa tiene que presentarse por parte del promotor y la labor de las administraciones públicas será examinar los estudios. Y eso no quita, lógicamente, para que las administraciones públicas estemos muy atentos a conocer con los medios que nos permite la ley y dentro del ámbito de la ley, pues toda la normativa, todas las posibilidades de modificaciones fiscales, todos los ámbitos regulatorios en esta materia que puedan interesar al conjunto de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Pero entonces sí que han cambiado de idea. Claro, si usted la semana pasada refuerza lo que dice el vicepresidente de que se va a licitar por parte de la Junta un estudio de viabilidad y ahora dicen que esperan a que un promotor presente y que si lo presenta, no tiene nada que ver con lo que usted anunció la semana pasada. ¿No? Es que es lo mismo. Siempre hemos dicho que cualquier iniciativa en este ámbito tiene que ser llevada a cabo a través de la iniciativa de un promotor. Y, por tanto, la Junta de Castellón no es promotora. Eso no quita en modo alguno para que, primero, si hay un promotor, nos parece que tiene que imperar siempre la tecnología por encima de la ideología. Y, segundo, que la Junta de Castilla y León seguirá estableciendo sus análisis, sus estudios y sus informes, los que creamos oportunos en este ámbito para conocer con más detalle esta realidad. Entonces, ¿licitan o no? Es que no acabo de verlo. Pues, lógicamente, la consejería correspondiente, que es la que lo ha anunciado, va a realizar los trabajos que estime oportuno y, si de ello se derivan más información al respecto, se las comunicaremos. Entonces, ¿desde la Consejería de Industria se va a hacer el plan de viabilidad? A ver, quien tiene que presentar un proyecto de una iniciativa concreta es el promotor. Nosotros lo que le pedimos también al Gobierno es que actúe siempre por la vía de la tecnología, no la ideología. Reitero un poco estos argumentos porque me parece que aquí hay demasiada ideología cuando se establece el fin de la vida útil de las centrales. Si hubiera el estudio del promotor, nosotros lo estudiaríamos en la parte que nos pudiera corresponder, que no es la única en la tramitación administrativa correspondiente. Y, entre tanto, es nuestra obligación estar al tanto del conocimiento de cualquier debate en torno al sector y si este debate lleva aparejado algún estudio o algún informe, pues la consejería, lógicamente, lo podrá llevar a cabo dentro de los cauces legalmente establecidos. Pero hay una cosa que ya le pedimos al Gobierno, que se cambie la normativa para alargar la vida útil de las centrales nucleares. Es que este debate, más o menos, lo tuvimos la pasada semana y sigue para nuestros efectos en los mismos términos. Sí, desde que se ha abierto este debate, ¿han recibido o han tenido conocimiento de alguna iniciativa, de algún promotor que esté dispuesto a llevar a cabo algún tipo de actuación en ese sentido? Pues no. Pero también decimos que nosotros no establecemos una normativa que impida que un promotor pueda presentar iniciativas, ni pueda solicitar tampoco, pues, a nivel nacional, la ampliación de la vida útil de alguna instalación de esas características. Sí, buenos días, portavoz. Sí, buenos días. Quería preguntarle en relación al impuesto de patrimonio que Andalucía ha anunciado que va a suprimir. Yo no sé si Castilla y León se ha planteado esto mismo. Bueno, nosotros lo que nos hemos planteado inicialmente es lo que aprobamos el otro día, que es muy reciente, que es una bajada de impuestos muy ambiciosas en el Castilla y León. Hay una cosa con la que coincidimos con Andalucía, que es que creemos en la bajada de impuestos y creemos en el apoyo a la actividad productiva, en el desarrollo económico y en el bienestar de los ciudadanos. Y nosotros, en la relación de esta línea que tenemos de bajada de impuestos, saben ustedes que el año pasado procedimos a la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. Creemos que ha sido muy eficaz haber eliminado ese impuesto y la pasada semana aprobamos y ya hemos remitido
al Parlamento Autonómico para su tramitación un nuevo programa de bajada de impuestos en nuestra comunidad autónoma, que lleva aparejado la eliminación de algunas tasas, la reducción de algunas tasas, las rebajas fiscales de algunos impuestos, fundamentalmente para el mundo rural, y la bajada del impuesto sobre la renta de las personas físicas para todos los contribuyentes en Castilla y León, comenzando por el tramo mínimo y, por tanto, especialmente para las personas de menor nivel de renta. Lógicamente, esto supone un esfuerzo importante en el ámbito tributario y yo puedo entender su interés. No será la única rebaja fiscal que hagamos en Castilla y León esta legislatura, eso sí que se lo anticipo, pero cuando tengamos ya consolidado y definido cuáles son nuestras próximas rebajas fiscales, se las anunciaremos. De momento, ni siquiera ha sido aprobada la que hemos aprobado el otro día en nuestra comunidad autónoma y, por tanto, vamos a concentrar ahora todos los esfuerzos para alcanzar el máximo respaldo parlamentario en el debate del proyecto de ley y, por tanto, para que esta iniciativa pueda ser aprobada, pueda ser consensuada con el mayor grupo de grupos políticos y, por tanto, pueda ser aprobado y que entre en vigor. Les recuerdo también que a estos efectos la bajada del IRPF en nuestra comunidad autónoma para todos los contribuyentes pretendemos que tenga efectos retroactivos desde el 1 de enero del año 22. Luego, nosotros venimos hablando de aquello que estamos haciendo y yo puedo entender también que haya comunidades autónomas que en la misma línea que hace Castilla y León de bajar impuestos también coincidan en la oportunidad en este momento de bajar impuestos. También veo que hay otros gobiernos que están hablando de lo contrario, de subir impuestos. Y, por tanto, a mí me gustaría que el debate se centrara fundamentalmente en torno a esto, entre quienes defendemos la bajada de impuestos como algo positivo en este momento y quienes defienden la subida de impuestos como la principal política que hay que desarrollar en estas circunstancias. Nosotros decimos que ante unas condiciones de crisis económica, de inflación, de subida de tipos de interés, es positivo bajar impuestos. Y eso es lo que hacemos en Castilla y León y, por tanto, vamos a hacerlo, vamos a conseguir e intentar conseguir al menos la aprobación en el ámbito de las Cortes de Castilla y León. Vamos a aplicarlo y, lógicamente, no será la última bajada en esta legislatura, pero me parece hoy anticipado que yo le hable de la bajada que podamos hacer en un futuro en Castilla y León cuando ni siquiera hemos conseguido todavía aprobar en el Parlamento la que hemos aprobado la semana pasada y que es muy importante a nuestro juicio. Sí, precisamente hoy la ministra Montero ha anunciado un gravamen para las grandes fortunas, ha dicho que va a ser temporal y aplicable en 2023. No sé si esto les hace plantearse quizá tomar el camino de Andalucía y quitar el impuesto de patrimonio. Bueno, es que lo que nos hace replantearnos es todo lo contrario, incidir en lo que estamos haciendo, que es bajar impuestos. Cuando vemos que hay un gobierno que lo que hace es subir impuestos y que muchos de esos impuestos lo que vienen a generar al final es repercusión o transmisión de esta recaudación al conjunto de los ciudadanos en algunos casos y que en otros casos pueden deteriorar la capacidad de crecimiento económico, nos parece especialmente perjudicial. Es que este debate, creo recordar, que lo tuvo el Gobierno hace un año. Y una parte del Gobierno dijo que había que poner en marcha este impuesto y otra parte del Gobierno dijo que poner en marcha ese impuesto lo que hacía era deteriorar la capacidad de crecimiento económico y dificultar la creación de empleo. Yo no sé qué ha pasado en el último año para que una parte del Gobierno haya convencido a la otra y parece ser que al final la posición que ha vencido es la de Podemos en este ámbito, ¿no? Que tenía una posición muy definida que era muy contraria a la que tenía la otra parte del Gobierno. Yo, sin entrar en las dificultades que puedan tener los demás, sí que les reitero que aquí hay dos modelos. Las de aquellas administraciones públicas que creemos que es bueno bajar impuestos, ayudar a los ciudadanos, estar a su lado cuando pasan dificultades, favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo, y aquellas comunidades autónomas que lo que dicen que lo que hay que hacer es en ese momento es subir impuestos. Porque, al final, esto tampoco está garantizando más recaudación, porque en el caso de Castilla y León hemos sido capaces de demostrar, por la vía de los hechos, que bajamos impuestos, pero a la vez que tenemos muy buenos servicios públicos, que tenemos menos deuda y menos déficit que los demás y que, además, tenemos un menor nivel de paro. Y, por tanto, yo creo que el tiempo nos va dando la razón. La eliminación el año pasado en Castilla y León del impuesto de sucesiones y donaciones supuso poder ayudar a 20.000 contribuyentes del impuesto de donaciones por un importe de 153 millones de euros. Y, a pesar de eso, Castilla y León mejoró su nivel de recaudación. ¿Por qué? Porque aumentó la recaudación por transmisiones patrimoniales, porque muchas de estas donaciones entre padres a hijos o entre abuelos y nietos se convirtieron al final en un emprendimiento por parte del joven, en la compra o adquisición de una vivienda, en la puesta en marcha de un negocio y, por tanto, en pagar otro tributo. Y, por tanto, al final, aunque hubiera parecido que la recaudación bajaba, el efecto ha sido justo lo contrario. En Castilla y León estamos siendo capaces de mejorar el apoyo al conjunto de los ciudadanos con una política
fiscal inteligente y sensible a sus intereses con el hecho de tener una financiación vía ingresos desde el punto de vista tributario que nos asegura a la vez tener unos servicios públicos que están entre los mejores de España. Sí, buenos días. Yo le quería preguntar al consejero de la Presidencia si, en relación con esta escasez de secretarios que ha mencionado, si la puede cifrar más o menos de cuánto personal de esta categoría faltaría y si con este nuevo decreto aspiran a cubrir todas esas vacantes que hay ahora mismo o en qué medida mejorar la situación. Gracias. Empiezo por el final. Aspiramos a mejorar la situación. Con el decreto solo no va a bastar para que logremos la plantilla al completo. Eso siempre será un objetivo que se cumplirá si tenemos, como le decía al principio, una oferta de empleo público de secretarios habilitados nacionales por parte del Gobierno de España adecuada. La plantilla está en torno a los 1.604 puestos de trabajo. En este momento, para que se hagan una idea, el 30% de esos puestos están desempeñados por secretarios interinos. Secretarios interinos que en muchos casos tienen una excesiva movilidad y eso crea problemas a nuestros alcaldes y a nuestras corporaciones. El número de puestos concretos vacantes, pues yo no se lo puedo cuantificar porque eso va fluctuando día a día, pero quédese con ese dato, el 30% de los puestos actualmente cubiertos lo son por personal interino. Sobre este tema, ¿cuándo se prevé que pueda tener efecto que los ayuntamientos empiecen a notar que pueden contar con secretarios? Pues, hombre, el efecto que pretendemos es que sea desde su entrada en vigor, desde ya. Ahora bien, no se le puede escapar a usted que alimentar la bolsa a la que me acabo de referir, especialmente a la bolsa de secretarios interventores voluntaria, sometida a los correspondientes cursos y sometida al correspondiente examen, pues depende de que nuestros jóvenes o no tan jóvenes se vayan apuntando en ella y vayan realizando los correspondientes cursos, cursos que vamos a materializar a través de la Dirección de Administración Local, así como la propia Federación Regional de Municipios y Provincias. Bueno, esto es un proceso que se tiene que ir implantando a lo largo del tiempo. ¿Alguna otra pregunta que deseen formular? Abrimos entonces el turno de preguntas con los compañeros que nos siguen de forma telemática. Vamos a iniciarlo hoy con Soria Noticias. Encarna Muñoz, adelante, buenos días. Hola, buenos días. Yo hoy quería preguntar por el PEMA y el ATI ubicados aquí en Garray, en la provincia de Soria. Respecto al primero, hace meses que no conocemos ninguna novedad y se ha hablado en varias ocasiones de la posible llegada de empresas. No sé si ustedes tienen datos sobre nuevos desembarcos empresariales. Y en cuanto al ATI, sabemos que esa es el organismo que debió otorgar la licencia ambiental para que se pueda ampliar la pista de aterrizaje, pero fue Somacil quien redactó el proyecto que después se derivó a esa. Hace tiempo que estamos esperando esa licencia y no llega, y no sé si conocen, si existe algún motivo, algún problema para este retraso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Me perdí justo el principio, pero entiendo que usted preguntaba por la situación de las ayudas al aeródromo de Garray, ¿no? Eso es así, ¿no? Sí. Correcto, es que por el tema telemático se pierde la palabra. Ustedes saben que estamos hablando de una iniciativa que está liderando la Diputación Provincial de Soria y que la Junta de Castilla y León está apoyando desde el punto de vista financiero. Y, de hecho, el año pasado, a través de la Consejería hoy de Medio Ambiente y Vivienda y Ordenación del Territorio y en el pasado Fomento y Medio Ambiente, se le otorgó una importante subvención, yo creo que hace menos de un año incluso, a la Diputación de Soria para desarrollar este proyecto y, por tanto, ese es el compromiso fundamental, el poner ahí los recursos. Sabemos que es un proyecto que tiene unos trámites administrativos que llevar a cabo y la petición de una serie de licencias y, por tanto, a medida que estas licencias se vayan consiguiendo y se vayan avanzando, pues las iremos comunicando. Quédese usted con la idea del claro compromiso de la Junta de Castilla en torno a este proyecto. Independientemente de que al final el liderazgo fundamental corresponda a la Diputación Provincial, la aportación de la Junta de Castilla y León, que es de varios millones de euros, está justificando claramente el compromiso que tenemos en el mismo. Y, por tanto, la voluntad de que se apoye, pero también la voluntad de que se realice bien y se realice siguiendo todos los procedimientos administrativos que llevan un tiempo. Y, por tanto, en la medida en que se vayan avanzando, pues se los iremos comunicando.
Seguimos ahora adelante con la opinión de Zamora. Allí está Carlos Gil, como en otras ocasiones. Carlos, cuando quieras, buenos días. Hola, buenos días. Para el señor Carriedo, yo le quería preguntar, a ver, si me podría dar el dato de las ayudas que ya han llegado a los particulares y empresas en el tema de la Sierra de la Culebra, porque no dejamos de oír anuncios de convocatorias de subvenciones y demás, pero, por ejemplo, desde aquellos 5.000 euros inmediatos hasta ahora, ¿cuánta gente ha recibido ayudas? No sé si nos podría cuantificar y importe o número de ayudas que se han entregado, si es que se ha entregado alguna de manera efectiva. Y para Jesús Julio, yo le quería preguntar si este problema de la falta de secretarios está afectando a la posibilidad de inversiones y de desarrollo de políticas efectivas en el caso de algunas localidades en el medio rural de Castilla y León y de Zamora. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Comenzando por lo primero, las ayudas que usted pregunta son una parte del total del programa que teníamos. Está refiriendo usted a esas ayudas esas de 5.000 euros que dábamos a las actividades productivas como consecuencia del impacto de los incendios. Es una parte, estas ayudas, en la medida en que una parte de los fondos iban destinados a todo lo que tiene que ver con la restauración ambiental del territorio, el ámbito forestal o incluso actuaciones que hacemos con los ayuntamientos de restauración de algunas infraestructuras que han sido dañadas, especialmente en el ámbito del ciclo del agua, tanto de abastecimiento como de saneamiento de agua. Paralelamente a ello, se puso en marcha un conjunto de iniciativas que incorporaba cuatro ayudas, como usted recordará. Una ayuda era una ayuda financiera que se puso en marcha en colaboración con Iberaval para que el tema de la dificultad de tesorería no supusiera un riesgo para las empresas que estaban afectadas en el territorio. Una segunda ayuda, que es esta de 5.000 euros que hoy usted hace referencia. Una tercera ayuda, que es un complemento adicional a esta para compensar las pérdidas y, por tanto, tenemos que esperar el momento de las pérdidas cuando vaya avanzando el año. Y, por último, una ayuda que tiene que ver con las inversiones productivas que se puedan hacer en el territorio que podrían llegar hasta el 100% de la inversión. De las ayudas que usted plantea, esos 5.000 euros, le puedo confirmar que en este momento, en el caso de Zamora, ha habido 43 solicitudes. Hablamos del territorio del que estamos hablando y que también es un número ciertamente a lo mejor limitado, el número de empresas que están allí ubicadas, y de las 43 han sido ya examinadas 27 que cumplen las solicitudes y que están a punto ya del plazo de comunicación de la obtención de esta ayuda. Sí, en relación a lo que usted me preguntaba de si la falta de secretarios puede de alguna manera impedir el desarrollo de inversiones que se puedan acometer en un municipio. Hombre, la falta de secretarios, en primer lugar, lo que produce es que el ejercicio público y político de las corporaciones locales, de los alcaldes y de nuestros concejales, se vea entorpecida. Eso es una evidencia y es así de claro. En segundo lugar, ¿qué puede ocurrir ante la falta de secretarios en un momento determinado? Que se pueda ralentizar la llegada de posibles inversiones. Por eso, de la importancia y por eso del interés por parte del Gobierno regional de que tengamos más secretarios interinos, dado que no contamos con los suficientes secretarios de carrera. Repito, insisto, si tuviéramos una planta adecuada cubierta con secretarios de carrera, a través de las ofertas de empleo público establecidas por el Gobierno de España, dado que son cuerpos de habilitados nacionales, no tendríamos este problema. Por ello, tenemos que acometer la resolución del mismo desde distintos ámbitos, como he enunciado, con este nuevo decreto, con estas bolsas de interinos, con el reforzamiento de los servicios de asesoramiento de los municipios, para que, bueno, de alguna manera, nuestros alcaldes y nuestros concejales, bueno, pues estén reforzados y tengan seguridad a la hora de tomar las correspondientes decisiones. Sí. Quizá una información adicional en esta vocación de servicio público que tienen ustedes los medios de comunicación. El plazo para solicitar estas ayudas de 5.000 euros finaliza el 3 de octubre y, por tanto, en la medida en la que a través de sus medios de comunicación pues haya personas que puedan solicitarlo o no lo hayan hecho, que sepan que todavía el plazo está vigente y que lo pueden hacer y se puede incrementar también el número de solicitudes. Vamos a cerrar este turno hoy en León con Carlos Domínguez, de iLeón. Cuando quieras, Carlos, adelante.
Hernández. Quería plantearle dos preguntas al consejero de Presidencia. Una en detalle de lo que ha aprobado hoy. Si este decreto, esta normativa, de alguna manera, o entra a modificar algo respecto a la figura del secretario vecino, que tan importante es y tan difícil, por otra parte, también es cumplir su función en las juntas vecinales, en las muchas juntas vecinales que tienen las diferentes provincias de Castilla y León, o si es una figura que queda en esta regulación que nos ha informado hoy. ¿Quién le quería transmitir a él, desde Presidencia, por tratarse de un acuerdo de carácter extraterritorial o internacional? Recientemente, esta semana, ha habido una masiva protesta en el campo leonés exigiendo que no se realice un trasvase de agua a un pantano de Portugal que está pactado, firmado y aprobado y en vigor y se ejecuta desde el año 1998, luego el gobierno del Partido Popular, que no se ha hecho hasta ahora. Este contexto de sequía pues, ha levantado los ánimos del campo leonés pidiendo que se modifique y que no se cumpla ya por la escasez de agua que hay en los pantanos ese posible trasvase. Yo quería saber, la Junta de Castilla y León es favorable a que ahora se pueda cumplir este convenio que está en vigor, se debería modificar y hacer algún tipo de cambio respecto a esa posibilidad de trasvase en la situación de sequía actual que tiene Castilla. Y al consejero, al portavoz, le preguntaría, no creo haber entendido mal, ha dicho usted que hubo ideología en la hora, en el momento del cierre de la, bueno, de la central nuclear de Garoña en este caso, pero en general de las centrales nucleares. En la decisión de que se vuelva a implantar este tipo de energías en Castilla y León, ¿hay ideología? Gracias. Perdonen ustedes, sí, lo primero pero, sí que he entendido. Pero si hay alguien voluntario que me aclara lo que ha querido preguntar el compañero, que ha preguntado, si quieres la segunda contesto yo, que es más general. La primera ha preguntado si la figura que hay en León en algunas entidades de secretario vecino, esto se ve afectado, esa voluntad de colaboración por parte de algunas personas de forma voluntaria en la gestión de sus ayuntamientos por la regulación que hacemos de esta materia. No, en absoluto. Lo que es evidente es que, como les decía anteriormente, el problema tiene distintas posibilidades de solución que suman. Y una de ellas también es que, junto a la figura de los secretarios habilitados nacionales, en muchos casos hay administrativos, auxiliares, en esas corporaciones locales que están auxiliando, valga la redundancia, precisamente a los correspondientes secretarios. Si me permiten la expresión, cuantas más posibilidades tengamos de dar respuesta a las necesidades de los vecinos, de las vecinas y las corporaciones locales en los distintos municipios, mejor solucionaremos el problema. Por tanto, en ese sentido no se ve afectada. Pero yo sí que quiero insistir y romper una lanza en favor de una profesión como es la del secretario de Administración Local, que tanto servicio hace a favor de las corporaciones locales y, por consiguiente, también a favor del conjunto de los vecinos de los municipios. Sí. Y la segunda pregunta, yo creo que te la hacían tu anterior condición de consejero de Agricultura, entiendo yo, pero si quieres la contesto yo en el sentido de que he entendido que lo que nos plantea es la posición de la Junta en relación con las manifestaciones que ha habido en León sobre los trasvases de agua, bueno, o las dificultades de riego que ha habido en este momento, ¿no?, en esta zona. Nosotros somos muy sensibles a esta realidad y entendemos claramente la posición que tienen muchos agricultores de León. Y básicamente su problema se deriva de que no se han venido realizando algunas infraestructuras que son necesarias para garantizar la dotación adecuada del agua. Entendemos que en España también se ha actuado mucho desde el punto de vista de la ideología en esta materia y quizás se han abandonado algunas infraestructuras hidráulicas que son absolutamente imprescindibles y que hubieran garantizado en época de sequía tener una mayor dotación de recursos para que nuestros agricultores pudieran hacer frente a esos riegos. En el caso concreto de León, es verdad que algunas de esas actividades o productos que son más productivos, valga la redundancia, como es el caso de maíz, requieren en este momento pues, una dotación específica de riego y no la están teniendo. Y entiendo esa sensación que tienen de que personas que han venido ahorrando agua durante todo este tiempo, pues ahora no pueden disponer de la misma, como consecuencia no del hecho del cumplimiento del Tratado Internacional, diría yo, sino sobre todo por la ausencia de estas infraestructuras.
Y claro, la ideología yo creo que ha amparado mucho algunas de estas decisiones. Lo vimos en su momento en el tema de Castrovido y lo estamos viendo en algunas infraestructuras hidráulicas que son absolutamente imprescindibles en este momento. Yo simplemente por acompañar a la respuesta del portavoz, significar una doble situación en la que nos encontramos la agricultura de Castilla y León desde el punto de vista del regadío. Estamos muy por debajo de la media de lo que son los regadíos, la relación, la ratio regadío-secano en España. Por tanto, tenemos capacidad de crecimiento. Y, en segundo lugar, para ello necesitamos una mayor regulación de la cuenca hidrográfica del Duero. La cuenca hidrográfica del Duero es la cuenca que menos capacidad de regulación tiene en este momento. Y eso es algo que se debe de acometer. Y estas dos cuestiones, incrementar el número de hectáreas en regadío y incrementar la capacidad de regulación, es algo que hemos alegado al Plan Hidrológico Nacional de la Cuenca Hidrográfica del Duero en su momento y que seguimos manteniendo como necesario. La situación, la circunstancia concreta en este momento, la realidad de sequía que estamos padeciendo. Fíjense ustedes que en 6 años hemos padecido 3 sequías de manera alternativa. Nos está hablando de una situación a la cual hay que ponerla freno. Y la manera de ponerlo freno es incrementando la capacidad de regulación de la cuenca hidrográfica. Y en este caso, como me preguntaba el compañero desde León, decirle que no podemos sino manifestar nuestra solidaridad y sensibilidad con los agricultores y ganaderos, en concreto de la provincia de León. Y luego he entendido que había una última pregunta, que se la entendió quizá un poco peor, pero he deducido como que si por parte del compañero de León se planteaba que si no estaríamos desde la Junta cayendo también en la vía de la ideología con esto que planteamos en el debate nuclear, que es quizá lo que nosotros insistimos, más tecnología, menos ideología. Nosotros no estamos prejuzgando en este momento que exista un proyecto ni cuál sería la posición del trámite en torno a ese proyecto, pero sí que decimos que tampoco se prejuzgue lo contrario, porque eso es lo que se está haciendo en este momento, que es que cuando no se permite alargar la vida útil de las centrales, lo que se está haciendo ya es un prejuicio sobre este asunto donde se está anteponiendo la ideología. Y, por tanto, naturalmente que cualquier prórroga de una central nuclear o cualquier nueva actuación, y especialmente una prórroga, pues lleva aparejado el cumplimiento de una serie de inversiones que se establecen en los informes del Consejo de Seguridad Nuclear. Nosotros lo que decimos es que hay un cauce, hay un procedimiento y, por tanto, si alguien presenta un proyecto o si alguien presenta una iniciativa para alargar una central nuclear actualmente vigente y hay un informe del Consejo de Seguridad Nuclear y se hacen las inversiones para garantizar la seguridad conforme a ese informe, pues creemos que hay un procedimiento que lo regula y que debe imponer la tecnología. Y creemos que al impedir este alargamiento de esa vida útil se está anteponiendo la ideología por encima de la tecnología. Perdone, yo le voy a... Un momento, perdona, Laura. Aprovechando esta habilidad en entender las preguntas, a pesar de la conexión, quería repreguntar, Carlos, una cosa. Ah, sí, perdón. Adelante, Carlos. Adelante. Es que a lo mejor no lo hemos entendido bien. Es lo que hemos entendido, que a lo mejor no es no querer contestar, sino él. Carlos. ¿Se me escucha mejor? Hola, ¿se me escucha mejor? Mejor. Adelante. Vale. Voy a formular la pregunta de manera más sencilla, porque quizá el problema ha sido mío. ¿Debe o no debe denunciarse el actual convenio de trasvase del agua, en este caso de Castilla y León, y de León a Portugal? ¿Y debe o no debe realizarse este año, con esta situación de sequía, ese trasvase? Gracias. Pues nosotros no conocemos al detalle las relaciones internacionales y la negociación que pueda tener el Gobierno. Es verdad que es un país amigo con el que tenemos una relación, pero también es verdad que nosotros tenemos un problema sobre el cual podríamos hablar con este país amigo. Pero yo creo que hay un problema de partida, que es que si tuviéramos hechas algunas infraestructuras hidráulicas, habría una mayor dotación de agua y habría una mejor condición de proveer de esas necesidades a los agricultores leoneses. Y aquí también hay dos visiones muy distintas, de aquellos que creemos en la ansiedad de hacer infraestructuras que garanticen el riego de la agricultura y aquellos otros que posicionan la crítica sobre los agricultores diciendo que malgastan el agua o que son causantes de una parte de la dificultad de disponibilidad de energía. Nosotros en este debate estamos claramente al lado de los agricultores de León. Ahora sí, Laura.
No, que, sí, Laura, es que como está insistiendo usted en el promotor y yo tengo delante la nota de prensa que ustedes mandaron el pasado 14 de septiembre, se lo voy a leer para ver qué parte he entendido yo mal o ustedes han explicado mal o deberían volver a explicar en una nota de prensa. Ustedes el 14 de septiembre nos mandan una nota de prensa que dice: la Junta de Castilla y León licitará un estudio para comprobar la viabilidad de reabrir la central nuclear de Santa María de Garoña como una central de última generación. Así lo ha confirmado el vicepresidente del Gobierno autonómico, Juan García Gallardo, durante una visita institucional. Aquí García Gallardo, ni ustedes en esta nota, porque la nota al fin y al cabo pasa por la dirección de comunicación. Aquí no se dice que el promotor haya instado a la Junta, haya pedido a la Junta o haya presentado ningún estudio. Está diciendo que la Junta va a licitarlo, porque sí, ¿no? Y ahora es porque no. O sea, ¿hay un cambio o es que esto está mal escrito o no tenemos capacidad los periodistas para leerlo y sacar la conclusión? Seguro que usted tiene capacidad de sobra para eso y para mucho más. Bueno, pero, sí. Pero que hace dudar a veces. Sí. Intentaré explicarlo dentro de la complejidad. Como usted bien ha dicho, lo que nunca se ha dicho en la nota de prensa es que la Junta vaya a sustituir la iniciativa de un promotor. La Junta no es promotor de este tipo de instalaciones y, por tanto, la Junta no va a hacer promoción de la misma. Siempre hemos dicho que tiene que ser iniciativa del promotor y que a día de hoy no hay ninguna propuesta encima de la mesa por parte de ningún promotor para desarrollar ninguna iniciativa en este ámbito. Que si la hubiera, tendría su trámite, tendría su análisis. En tanto y cuanto, la Junta de Castilla y León puede estudiar el sector y analizar sin que nosotros seamos los promotores, porque tenemos la obligación, como comunidad autónoma, de estar al tanto de la realidad y de los intereses de nuestra comunidad autónoma y de los intereses de las personas que allí viven. Por tanto, no es incompatible una cosa con otra y, por tanto, le quiero dejar muy claro que si la nota a lo mejor lleva a otra interpretación, pues se la interpreto yo en ese sentido, que la Junta no es promotora de una iniciativa en este sentido, que no va a sustituir a ningún promotor y que no va a obligar a presentar ningún proyecto a ningún promotor en concreto y que, por tanto, serán, si acaso, los promotores los que presenten las iniciativas y nosotros lo que no tendremos es ningún prejuicio ideológico para su análisis. ¿Pero lo van a licitar o no? ¿Lo van a licitar o no? La nota decía que lo iban a licitar. Ahora es que no. Bueno, nuestra obligación es estudiarlo. Si para estudiarlo la consejería decide que el mejor cauce es una licitación, pues lo hará. Y si tiene otros mecanismos, pues también lo estudiará. Cuando avancemos en esa dirección, se lo comunicaremos. O sea, que solo será en el caso de que ningún promotor lo licite, o sea, ningún promotor presente esa propuesta, ustedes se animarían a licitarlo. No, yo tampoco he dicho eso. Nuestra obligación siempre es tener conocimiento de la realidad de nuestra comunidad autónoma. Pero no somos promotores de este tipo de instalaciones. Dicho de otra manera, nosotros tenemos la obligación de saber qué pasa en un sector productivo concreto, pero no somos los promotores del sector productivo. Nos preguntaba un compañero antes suyo de León qué opinión teníamos sobre determinada actividad económica agraria. Y nosotros, nuestra obligación es estar al tanto y saber que en la provincia de León pues hay una producción muy importante de maíz y muy eficiente y con un volumen muy alto de toneladas o de kilos por hectárea. Pero nosotros no somos promotores ni decidimos por parte del agricultor qué sembrar. No sé si este ejemplo vale desde el punto de vista que nosotros tenemos la obligación de conocer la realidad de nuestra comunidad autónoma, pero nosotros no somos promotores de proyectos de carácter empresarial que corresponden a las empresas. ¿Alguna pregunta más? Terminamos aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.